Hola, ¿qué tal? Estamos en directo desde Ruta N contándoles lo que significa un Hack Day para una compañía que le apuesta a la investigación, al desarrollo y a la innovación, como es Conecta, uno de los mayores empleadores en el país. Pues la buena noticia que les traigo el día de hoy es que trabajar en equipo da mejores resultados y por eso... precisamente, están innovando, están buscando alternativas diferentes para solucionar algunos retos que les van a poner durante el día de hoy. Me acompaña José Roberto Sierra, él es el presidente de Conecta en Colombia. Pues, José Roberto, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, muy contento de estar viviendo este espacio de energía, de creatividad que se materializa en este grupo de personas que están asumiendo un reto que nunca habían experimentado dentro del contexto de nuestra industria. Pero toda esta energía lo que le permite a uno es ver la capacidad de creación de la gente cuando no trabaja sola, sino que se articula en un objetivo común. La innovación en Ruta N, en el complejo Ruta N, están las nuevas instalaciones de lo que es esa fábrica de software que trae Conecta Global y que se va a generar desde Medellín. Cuéntenos un poco sobre esto, por qué Conecta Global mira Colombia y específicamente Medellín y decide que aquí deben estar esas instalaciones para fabricar el software del mundo, de sus clientes en el mundo. Pues Medellín es la ciudad innovadora y está rodeada de un gran talento humano. Y en nuestra estrategia de negocio es fundamental crear soluciones que estén apoyando todo el ciclo de vida, especializar toda la tarea de investigación, de desarrollo y de construcción de nuevos productos y servicios se logra acá en Medellín para todo el mundo. Estamos atendiendo desde Medellín a más de 10 países y estamos haciendo una sinergia donde estamos juntando la experiencia, el conocimiento y la creatividad en modelos de soluciones tempranas, en modelos que retan y que son necesarios para entregar a los clientes de una manera muy rápida soluciones muy efectivas. No en procesos muy largos como era tradicionalmente, son procesos de construcción de soluciones en conjunto, de prototipos, que si yo me equivoco es parte del proceso. Si yo encuentro una solución es parte de ese proceso y lo llevo rápidamente al cliente. Son 15.300 empleos los que genera Conecta en nuestro país, en Colombia. Se convierte en uno de los grandes empleadores. Háblenos un poco sobre esa responsabilidad social y cómo ustedes se enfocan en esa base de la pirámide y se convierten en un generador de empleo casi que de primera vez para muchos de ellos. Es cierto. Normalmente nuestro público, nuestros colaboradores, tal vez tengan su primera experiencia de trabajo en el grupo Conecta. Y es una responsabilidad de construir tejido social en un entorno muy formal de lo que es una organización. Una organización que reconoce que el talento humano es el elemento número uno para hacer competencia, para hacer diferencia. La capacidad que tenemos las organizaciones para crear contextos donde las personas saquen todo ese potencial es fundamental en una sociedad de conocimiento, en una sociedad de transformación rápida, en una sociedad que tiene los patrones de hablar las marcas con los mercados de una manera muy diferente a la tradicional, donde la creatividad y la apertura es fundamental. Háblenos un poco de esa trayectoria, cómo esta compañía se viene consolidando como una de las más importantes precisamente en todo el tema de BPO. ¿Cómo ha sido esa historia para llegar Conecta a lo que es hoy en Colombia? ¿Cómo creció nuestro país? Pues arrancamos, nosotros venimos de un grupo, del grupo empresarial antioqueño que posteriormente vendió esta organización a otros inversionistas y arrancamos muy pequeños para atender las necesidades en ese entonces de Bancolombia y de Conavi. Después fuimos creciendo, la empresa fue comprada por inversionistas extranjeros hasta que llegó el grupo Conecta. Y con esto en un momento muy especial de transformación de la industria donde la transformación digital está ocupando un espacio muy importante en la agenda de las organizaciones. Y eso significa no solamente dar soluciones, sino tener gente que piense distinto, gente que se parezca a los mercados, gente que vibre con el servicio y con las soluciones. Eso significa incorporar capacidades nuevas en la organización. Y no es fácil. Pero hoy estamos viendo personas, reto, jóvenes, un reto, exactamente. Llenos de retos, que no tienen barreras, que piensan libremente. Y eso es fundamental. Hoy cuando creamos soluciones nuevas, tenemos que pensar en la gente que consume esos servicios. El consumidor de ahora es un consumidor muy diferente. Muy informado, que compara. Absolutamente informado, muy exigente. Exigente, sí. Y de soluciones muy rápidas e innovadoras. Les gusta que las propuestas de negocio sean diferentes.
eso es importante. Hoy estamos viendo personas muy jóvenes, millennials, vemos que esa es la transformación que están teniendo las organizaciones y que es un momento único en donde vemos casi que 4 generaciones al interior de las organizaciones. Entenderlas, pero sobre todo ser cada vez más incluso incluyentes, ha sido un propósito y parte de la filosofía. No voy a dejar que termine esta transmisión especial sin que nos cuente un poco ese proyecto maravilloso que tienen ustedes en Montería y con el que le están apostando al país, a la paz. Mira, 2 puntos importantes. Primero, el pilar de desarrollo de este tipo de negocios es la gente, crear espacios de cultura donde se estimule la creatividad y la innovación es fundamental para sostenerse en el futuro. Segundo, tenemos una responsabilidad social muy valiosa. En Montería construimos un proyecto, un piloto que ya en este momento sube a 450 personas. Somos el mayor empleador de Montería, gente muy joven que su futuro estaba comprometido porque eran desplazados, víctimas de la violencia. Los capacitamos, articulamos una cantidad de esfuerzos y de ángeles y logramos un proyecto muy hermoso donde desde el punto de vista de negocio estamos dando unos indicadores iguales o mejores a los de Medellín y Bogotá, pero desde el punto de vista social estamos transformando vidas y familias y estas personas piensan de una manera muy distinta después de haber pasado por la empresa. Creemos que el reto de una organización es que la gente entre y salga transformada, salga mejor persona, mejor profesional. Eso es un compromiso que tenemos con la sociedad, hacer mejores personas, hacer mejores profesionales. Y la gente en el Grupo Conecta es el factor fundamental de la competitividad. Desde aquí, desde Ruta N, vamos a estar durante la mañana haciendo unos segmentos, contándoles qué es esto del Conecta Hack Day. Para finalizar, ¿por qué este formato? ¿Qué busca la compañía con abrir este tipo de espacios aquí desde este complejo de Ruta N? Son modelos de gestión que están involucrando de una manera diferente a lo que tradicionalmente se hace para atraer a los grandes colaboradores que tiene la organización. Son retos en los cuales experimentamos formatos donde creamos, a partir de situaciones y problemas reales, soluciones en momentos y en espacios muy cortos. Hoy esperamos atender el reto de la seguridad y de la conservación y preservación de la información para los clientes. Estas personas no conocen la organización, no conocen sus políticas, no conocen sus procesos, pero van a tener el reto y la capacidad de construir soluciones frente a estos temas. Estamos viendo, son diversos grupos, así es que durante el día les vamos a estar contando durante la mañana cómo avanza, cómo evoluciona, pero además hemos visto que hay personas desde Global acompañando a la empresa en Colombia en este reto. ¿Quiénes están hoy aquí con nosotros en este momento? Desde España nos acompaña Alejandro Mateo, que es el director de desarrollo e innovación. Nos acompaña Marcelo, que maneja la plataforma de KCRM, que es el software en el cual nosotros registramos todas las interacciones que tiene el cliente. Nos acompaña Juan David, que es el responsable de la fábrica de software, donde estamos desarrollando plataformas para la autoatención, plataformas para la robotización, plataformas para la analítica, que son las tendencias que estamos viendo en el mundo moderno. Estamos con el hashtag Conecta Hack Day. Conecta Hack Day es el hashtag con el que vamos a estar informando desde acá, de esta transmisión especial que estamos haciendo. Y vemos como realmente entidades como la ASI Medellín, como el mismo Buró, como Ruta N, están felices con la llegada de esta fábrica de software. Estamos hablando de 100 empleos directos inicialmente que se generan desde acá, desde esta fábrica de software. Cuéntenos un poco lo que significa para la compañía convertirse en ese lugar desde donde va a operar la fábrica global. Pues es un espacio en el cual vamos a concentrar experiencias, conocimientos, soluciones, no solamente de Colombia, sino de 10 países. Vamos a hacer una gran sinergia de lo que en cada uno de los países se ha diseñado en materia de soluciones, en materia de productos, en materia de talento humano. Aquí estamos condensando y especializando este grupo para diseñar soluciones que nos puedan acompañar en la estrategia. Una estrategia que se fundamenta en la virtualización y en la transformación digital, pero fundamentada en un espacio donde la gente conecta. Los colaboradores encuentran un espacio de transformación, de innovación y de creación. Estamos viendo, estaba leyendo que desde aquí se van a generar soluciones para España, para Portugal, para Reino Unido,
para Marruecos, para Argentina, para Chile, México, Perú, Brasil y por supuesto también para Colombia, para todos estos países. Desde Medellín, Colombia, se va a exportar ese conocimiento, esa innovación y ese desarrollo para las compañías del grupo, que ustedes lo que hacen es escuchar a ese cliente y escuchar al mercado. Y desde aquí casi que traerles, esta es nuestra solicitud a la fábrica de software, y son ese grupo de pensadores, hombres, mujeres, como lo veíamos, desde millennials hasta personas muy senior, quienes van a comenzar a trabajar sobre esos requerimientos y a buscar las mejores soluciones. Trabajo en equipo es, en definitiva, una de las características que se requieren en esta fábrica, ¿no? Fundamental. Y el reconocimiento de que los mercados tienen unas particularidades, pero las empresas son globales. Por lo tanto, todo el talento humano tiene que tener un pensamiento global. Y eso no significa que habrá particularidades para atender ciertas necesidades en cada mercado. Pero es un hecho de que cuando uno suma, identifica que la necesidad es transversal, puede sacar un producto que tenga más recorrido, que atienda no solamente en un mercado, sino en varios mercados. Y puede sumar al mismo tiempo personas que están creando soluciones a problemas específicos de una manera más transversal y más general. Los ciudadanos son ciudadanos globales. El pensamiento de nuestros colaboradores tiene que ser global y tenemos que trabajar y meternos en una economía ya global. Pensamiento local, global y actuación local, ¿no? Así es. Él es José Roberto Sierra, el presidente de Conecta para Colombia, hoy en esta transmisión especial que hace Negocios en tu Mundo desde el complejo Ruta N. Desde este lugar operará la nueva fábrica de software de esta compañía global desde Medellín para el mundo, fabricando software con investigación, innovación y desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es Negocios.